السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يذكر الله؟ ماذا يذكر رسول الله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين؟ ماذا يا رشال الله؟ ماذا يا سلطان رنشي شرف الدين الأخيتاني؟ ماذا يا شيخ عبد الفاسي الأخيتاني من الأشياء الناس المحكاني؟ ماذا يا شيخ محمد عادل الرباني؟ ماذا يذكر يا مولانا الشيخ؟ طريقة نصوها والخير في الجميع. Vamos a dar hoy en nombre de Sohbet una inshallah, te contamos con el sostén y la inspiración de nuestro maestro. Vamos a hablar sobre una condición más del ayuno de Tariqa, de Saum al-Hasa. Una condición más, vamos a mencionar, complementando de alguna manera la charla que dimos antes de ayer. Vamos a hablar hoy del samt, del silencio. Es una condición para todo murid durante el Ramadán. Hablar menos. Samt, el silencio, es una condición no solamente para el ayuno, en realidad es una condición que todo murid debe mantener durante todo el tiempo. Forma parte de las condiciones que se le exigen aquel que camina en Tariqa, a todo murid. No se trata de, cuando hablamos de silencio, no se trata de una especie de introspección enfermiza o de encerrarse psicológicamente, sino todo lo contrario, es trabajar al lisán, entrenar al lisán, la lengua, el habla, la expresión, para lograr un desvelamiento del corazón y una apertura espiritual. En vez de usar mal la lengua, y de esa manera, como se hace habitualmente, atarnos más al dunya, ensuciar nuestro alma y meternos en problemas, que es lo que suele suceder. Pensemos, si no, en Abu Bakr as-Siddiq. Una vez llegó a Radio Allahu Anhu, llegó una vez Umar, Radio Allahu Anhu, Umar al-Khattab, y lo encontró agarrando su lengua y tirando de su lengua. Entonces le preguntó, ¿qué haces, Abu Bakr? ¿Te estás lastimando? ¿Por qué haces eso? Y Abu Bakr dijo, es que esta me lleva a lugares muy peligrosos. Así que imagínense, si él, siendo quien era consciente de eso, con cuánta más razón un murid en Tariqa debe ser consciente de eso y trabajar sobre eso. Todo el año, y por supuesto en especial durante Ramadán. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decía, aquel que cree en Dios y que cree en el juicio, debe hablar solamente para sugerir el bien o indicar el bien o callar. El que calla se salva, decía. El que calla se salva. Hable menos con la gente y mucho con Dios, decía. Hay un hadiz en donde él cita una serie de cosas importantísimas para la realización espiritual, y habla de los pilares del Islam, del ayuno, de la caridad, de cosas muy importantes. Pero termina la enseñanza diciendo, le pregunta a los sahaba, ¿y saben sobre qué se basa todo esto que hemos hablado? ¿En dónde está sostenido todo eso? ¿En dónde, Rasulullah? Le preguntaron, él dijo, tomó su lengua y dijo, en controlar esto. Imagínense la importancia que tiene. Así que es impensable que alguien que quiera ser murid de Tariqa no hable menos, no trabaje el silencio, no cuide el lenguaje apropiado, no trabaje sobre su expresión. Todo seguidor que quiera devenir en murid debe cuidar este aspecto. Hay un viejo lema sufi que dice, Kilat ta'am, poca alimento, kilat manan, poco sueño, kilat kalam, pocas palabras, resumiendo lo que son las condiciones principales para un murid. Pocas palabras. Tanto es así que antes en Tariqa había una prohibición de hablar. Cuando los pretendientes, los aspirantes a discípulos llegaban, existía una prohibición de hablar, y durante mucho tiempo podían simplemente estar, pero no hablar.
¿Por qué? Porque no tenía nada que hablar. Porque cuando uno entra, no sabe nada, no tiene nada sobre lo cual opinar y tiene todo para aprender. Y por lo tanto se le prohibía hablar para que aprendiera a escuchar, que es el camino para aprender, sobre todo en Tarika. Hoy, por supuesto, en estas épocas modernas, nuevas, en estos nuevos tiempos, ya esa prohibición no corre. Ha dejado de ser una condición. ¿Por qué? Porque los murid, los discípulos o los seguidores o los aspirantes estamos en muchas mejores condiciones, tenemos mejores condiciones que antes. No, todo lo contrario, porque ni siquiera podemos tomar, son tan bajas nuestras condiciones que ni siquiera podemos tomar una indicación concreta que se nos dé como una orden. Así que hoy simplemente nos sugieren. Es decir, aunque no exista la prohibición, el consejo, la indicación, la sugerencia está, aunque pocos la escuchen, justamente. La mayor parte, hoy, de las indicaciones importantes que los maestros dan para que los seguidores, los mujibín, se transformen en murid verdaderos, son dichas así, entre líneas, sugeridas, implícitas, más que como órdenes tajantes o explícitas. Y las dicen así para aquellos que estén atentos, para aquellos que estén en obediencia, en humildad, atentos a escuchar, queriendo aprender. Esas son justamente las condiciones indispensables para ser murid. La mayor parte de los seguidores, lamentablemente, hoy, sobre todo en Occidente, en el sufismo de Occidente, no escuchamos, no estamos atentos y dejamos pasar esta indicación. Y muy poca gente trabaja este aspecto tan importante que es el habla o la expresión. Básicamente, SAMT significa entrenar la expresión, significa hablar menos, significa no hablar por hablar. Significa, por lo tanto, menos charlas superfluas, menos charlas vanas, menos charlas para curiosear, por enterarse, menos charlas metiéndonos mala y unes en lo que no nos incumbe, que no es solamente meterse en los detalles, en la vida privada del vecino, es mucho más. Hay cantidad de cosas que no nos incumben y en las cuales nos metemos y opinamos como si fuéramos expertos. Significa cuidar la lengua de la mentira, nuestra expresión de las formas sutiles en que mentimos habitualmente, de la difamación, de las formas sutiles de la crítica, de la injuria, de la difamación, de la calumnia, de la sospecha, las conjeturas, cómo la persona empieza a hablar y a conjeturar y se deja llevar por la fantasía tomada por Shaitán, que empieza a sugerir guas y termina diciendo cosas completamente alejadas de la realidad sobre los demás, ensuciando su propio corazón. Significa usar un lenguaje menos duro, no agresivo, más suave, más amoroso, más respetuoso. Un musulmán es aquel, y esto es importante para alguien que camina tarika porque quiere ser un verdadero musulmán, fe real, no de imitación, musulmán es aquel, decía Rasulullah, del cual los demás están a salvo de su mano y de su lengua, decía. Acuérdense de Abu Bakr al-Siddiq, otra vez, radiallahu anhu, que usaba una piedra debajo de su lengua todo el tiempo para recordarse que esa, la lengua, le podía traer problemas. La molestia que le provocaba la piedra todo el tiempo lo hacía acordar de cómo tenía que cuidarse de lo que hablaba. Esa piedra pasó luego al siguiente maestro, Salman al-Farsi, y luego al siguiente, y así hasta llegar a manos de los actuales. Esas piedras estaban en la casa, o están en la casa de Mawlana Sheikh Nasim, supongo que hoy serán propiedad de Mawlana Sheikh Mohammed Efendi. Pero es toda una declaración para los discípulos de Mawlana Sheikh Nasim y de Mawlana Sheikh Mohammed y de Abu Bakr al-Siddiq. Toda una declaración de la importancia que tiene nuestro camino en Naqshbandi, cuidar nuestro habla, pulir nuestro habla, trabajar nuestra expresión. Samt, silencio, hablar menos y mejor. Para resumir lo que estamos diciendo, Samt significa el objetivo que buscamos es, en primer lugar, no ensuciar nuestro corazón
no ensuciar nuestro habla con nuestra, con nuestro hablar exterior, no ensuciar nuestro alma y nuestro corazón y no meternos en problemas, eso es en primer lugar. No es poco importante eso. Luego, en un segundo lugar, es aprender a callar para poder aprender. El que habla es porque cree que sabe. Cree que sabe. Y por eso habla y opina y hace teorías sobre todo. Y se cierra a aprender lo que no sabe. La persona que cree que sabe no escucha porque cree que no tiene nada que aprender. Y así se cierra a aprender la verdad que le debe ser transmitida en Tarika. Esto es un punto muy importante, sobre todo en Tarika, porque hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar, porque la verdad es muy sutil. La verdad que se nos transmite en Tarika es muy sutil. Son niveles finos de la realidad, niveles sutiles de la realidad. Por lo tanto, debemos aprender a escuchar esa enseñanza, a sutilizar esa escucha. No es un simple escuchar como uno escucha a cualquier profesor. No, se escucha a un maestro con un oído mucho más fino y sutil, al punto que eso se llama de una forma especial en Tarika. Se llama tahassus, que significa receptividad, sutileza del corazón para percibir la verdad. Y eso debe ser entrenado. ¿Y cómo se empieza a entrenar eso? Callándose, no opinando, no hablando. Por eso de vez en cuando los maestros le preguntan a alguien, fulano, ¿qué me puede decir tal cosa? Y aunque fulano sepa lo que el maestro le pregunta, la primera respuesta debe ser, usted sabe mejor, yo no, yo me callo. Si el maestro insiste, puede ser que el discípulo pueda contestar. Pero si no, la respuesta correcta de Adab. Ese es el Adab de Tarika, el silencio. Forma parte del protocolo, pero no por un simple respeto, sino para poder aprender. Porque si no, todos queremos saber y hablamos y nos cerramos a aprender. Y eso es muy importante, sobre todo en el sufismo en Occidente, en donde podemos ver que esto es descuidado. Donde vamos a las reuniones, a las suhbat, a las reuniones de Yamat, y solemos encontrar reuniones que parecen reuniones de club social, con un ruido constante como el que se escucha en un café o en un bar. Así que es importante que estemos atentos a esto, porque esto forma parte, el samt, el silencio, del protocolo, del adab de Tarika, que nos hace verdaderos murid, es decir, alguien que aspira a escuchar y aprender. Finalmente, todo esto que estamos hablando lleva a algo, ¿a qué? Al silencio interior. Cuando uno cierra el grifo exterior, comienza a debilitarse, a callarse el pensamiento. Nos referimos a ese loro que todo el tiempo está hablando en nuestra cabeza, en la voz del ego. Ese monólogo constante, ese ruido psíquico, que en las épocas actuales es una tortura para el ser humano, que lo lleva a la ansiedad, a la angustia, a la confusión. En la medida en que aprendemos a callarnos, a hablar menos, ese monólogo interior comienza también a callarse. Y en la medida en que eso sucede, comienzan a escucharse las voces más sutiles de nuestro interior, de nuestro mundo interior, que son las voces de nuestro corazón, las voces de nuestro maestro, las inspiraciones que nuestro maestro pone en nuestro corazón. Finalmente, eso lleva al estado de presencia. Cuanto menos pensamiento, más pura es la atención, una atención sin pensamientos, sin ruido psíquico. Esa atención es el ser, es el estado de hudur, de presencia. Por lo tanto, cuanto menos hablamos, menos ruido psíquico hay, menos pensamiento, y por lo tanto más atención, y por lo tanto más estado de presencia. Miren lo importante que es este tema para aquel que pretende ser un murid, un discípulo. Y esto, y con esto cerramos, toma una enorme importancia en Ramadán, y en especial en estas últimas 10 noches, en donde estas verdades, estos conocimientos, estas luces, estas bendiciones, estas energías celestiales se concentran y abundan. Y por eso Rasulullah, que hacía, y nos dejó como una suna, se retiró de la sociedad y se aislaba en la masjid,
y hacía lo que se llama itikaf, retiro. Y lo dejó como una suna para todos los creyentes. Y Molana está insistiendo en que pongamos la intención de hacerlo. Y si no podemos hacer itikaf, al menos pongamos la intención de trabajar fuertemente este aspecto, samt, hablar menos, lo justo, volvernos hacia nuestro interior y hablar mucho con Dios en estos días, como enseñaba y aconsejaba Rasulullah. El samt es una condición para el silencio, samt es una condición para el ayuno de la gente de Tarika, el saum al-hasa. Agregamos esta condición a las ya mencionadas el otro día. Puede ser que mañana o pasado mencionemos alguna más, inshallah, como para que podamos aprovechar de la mejor manera estos últimos 10 días de este bendito Ramadán. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al habib bi hurmat al fatiha. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.